Buenas tardes, voy a intentar darme prisa con este video, ya que no lo quiero alargarlo mucho, así que empecemos. Como han visto en el título del video, mi canal ha tenido una gran actualización. Y no solo es mi foto de perfil, que ya me parezco un poco realístico, y el banner, que os contaré qué leche son estos personajes. Hay algo más que no os he contado y seguro que muchos le gustarán. Hace 5 días estuve mirando mi canal y me encontré en un apartado, miembros del canal. Decía que tenía permiso para tener miembros del canal, así que me puse manos a la obra, estuve investigando todo lo referido a esto, y sé más o menos cómo funciona. Aquí dejaré un pedazo de pantalla del ordenador, donde se muestra los tres rangos, y los requisitos de cada rango. No sé si en unas horas estará listo esto, ya que ahora que estoy subiendo este video, está en revisión y tardará unas horas. Más tarde, subiré otro video hablando de esto más detalladamente. Lo segundo y también importante, mi canal secundario de Geometry Dash, vuelve a la carga. Sé que muchas veces lo dejé inactivo, pero no tenía ganas de subir vídeos de niveles tope aburridos. Así que me puse a practicar y ahora sé pasarme Medium Demons en menos de 2 horas, cosa que antes tardaba una semana. Así que dejaré en la descripción el link para suscribirse a este canal de Geometry Dash. Ojo. La Nubis, el collab que estamos haciendo 5 personas, ya tiene un layout. Más tarde, subiré el nivel buceado. Y para terminar con el video rapidito, os traigo una serie nueva del canal. Sé que esto ya lo hicieron algunos youtubers, pero yo lo haré a lo grande. Ahora mismo al subir este video, estoy haciendo un montaje con una música épica o tranquila. También me he propuesto a subir vídeos con voz, así que luego tendremos momentos divertidos con los youtubers hispanos, más adelante lo veréis. Muchas gracias por ver el video, cuando termine la revisión de los miembros del canal, subiré un video en unas horas o en minutos, explicando qué significa cada rango. Sin nada más que decir, nos vemos.